En la empresa de materiales de la construcción de Villa Clara se realizó la primera convocatoria para participar en los festejos por el 1 de mayo. Maglin del Sol Martínez, secretaria de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia, llamó a formar parte de la jornada de movilización bajo el lema "A la patria, manos y corazón". Por tanto, yo pienso que nosotros junto con la familia, el día 1 de mayo estaremos temprano en la plaza, desfilaremos con mucha alegría y tenemos que guapear para que el sindicato nosotros sea uno de los primeros. O sea que tenemos que convocar a nuestros hijos, a los nietos, a todos para ir aportando un poquito más. Y lo otro es producir materiales, que es lo que nos está convocando el país, y acelerar el proceso de la economía, a ver si salimos un poco de la crisis, que solo los cubanos lo podemos hacer. Pero este 1 de mayo hay que ir con retos allí a la plaza. Llevarle resultados al Che, que es lo que nos ha convocado siempre, nuestro líder histórico, y que nos convoca Díaz-Canel, llevar retos, resultados a la plaza. Y muestra de eso fue el cierre de producción y venta que tuvo la empresa, que es el mejor año en la historia de la empresa, con casi 17 millones de pesos. En esta ocasión, la fiesta del proletariado mundial se dedicará a la heroicidad del pueblo cubano y al papel y compromiso de los trabajadores en continuar consolidando el modelo económico-social de desarrollo socialista que se construye. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.